que vimos es Tú mataste mi vaca con los alumnos y el profesor de la técnica número... ¡16! Ya los escucharon, técnica número 16 presente esta mañana aquí en DGSTV. Oigan, chavos, de verdad, hoy nos la estamos pasando de maravilla. ¿Qué creen? Que ellos son alumnos de primer grado y créanme, de verdad. O sea, imagínense, ya tal cual el profesionalismo con el cual se presentan esta mañana aquí en DGSTV, de verdad, es de admirarse. Ya quisiera verlos qué es lo que van a lograr junto con el profesor Benjamín Martínez en tercer grado. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes y vamos a estar muy atentos de todo lo que estén realizando con el profesor. Y bueno, profesor, díganme, por favor, díganos y platíquenos a toda la gente que nos está viendo en este momento a través de DGSTV, qué tan fácil, qué tan complicado es trabajar con alumnos de primer grado y, por supuesto, la forma en cómo montaron estas escenas. Pues fue maravilloso. La verdad es que trabajar con los adolescentes cuando tienen esa frescura y esas ganas de trabajar, y sobre todo la disciplina, porque están en un relajito y de repente como, a ver, ya te calmas y vamos a trabajar. Entonces ellos están aprendiendo la disciplina y están conociendo que no es tan sencillo pararse en escena y el estar repitiendo y repitiendo y repitiendo una sola cosa que tarda un segundo, nos tardamos 20 minutos en corregir hasta que lo entiendan. Pero después de que lo entienden, entonces fluye todo y es una maravilla la capacidad de improvisación que tienen. Me parece maravilloso porque además estamos viendo las bellas artes. Y hoy metimos la danza, el cine y el teatro, porque se supone que filmábamos una película, las bailarinas, la actuación de los chicos, y ya más adelante en otros niveles conocerán géneros, conocerán otros tipos de técnicas de actuación, pero es maravilloso trabajar con ellos porque en verdad tienen una disposición impresionante. Agradezco muchísimo a las autoridades de mi plantel, a mis compañeros que siempre nos apoyan, y pues a los papás, porque sin ellos no podríamos tener esta maravilla de alumnos. Así es, profesor, y por supuesto es importante mencionar que ahorita hubo dos cambios de último momento, ¿no? dentro de la obra, y la verdad es que los alumnos se adaptaron en cuestión de segundos, de verdad. Entonces eso fue muy importante. Digo, en la escuela tienen un espacio mucho más amplio del cual nosotros tenemos aquí en este foro, y la verdad es que ha sido una representación extremadamente maravillosa. Yo quiero preguntarle a los alumnos, ojalá que, bueno, levanten la mano, por favor. ¿Qué es lo que se llevan como experiencia de haber venido a presentar en este espacio lo que ustedes prepararon durante un tiempo en su escuela? Adelante. Yo quiero decir que me llevó una bonita experiencia, es la primera vez que actúo. Y le doy gracias al profesor Benjamín que nos apoyó, nos enseñó y sobre todo nos dio tolerancia a todos. Adelante. Bueno, pues yo soy Sara y creo que me llevó una experiencia maravillosa porque el maestro Benjamín nos tiene mucha paciencia y en nuestros errores, pues de eso aprendimos y por eso estamos aquí, y le quiero agradecer al maestro Benjamín y a la escuela que nos permite estar aquí hoy. Muy bien, ¿alguien más quiere responder? Adelante. Bueno, yo soy Maye y fue una experiencia bonita porque no sabíamos lo que pasaba detrás de todas las cámaras y me gustó saber qué pasó y cómo se sentía estar en el escenario y todo eso, y le agradezco al maestro Benjamín que nos permitió estar aquí y a la escuela. Muy bien, ¿alguien más? Adelante. Bueno, yo soy Aldo y fue una experiencia bien, bien padre, porque yo nunca había estado así en escena, así actuando y todo así. Y gracias al maestro que nos tuvo muchísima tolerancia por todo lo en lo que nos equivocábamos. Así es, muy bien. Profesor, yo quisiera pedirle por favor que les diera algún comentario extra de lo que van a estar trabajando más adelante. Claro que sí. Bueno, primero decirles que me siento completamente orgulloso de verlos resolver en escena. Y pues nada, tenemos muchísimo por hacer. Montajes con leyendas, ahora en temporada de muertos, viene Pastorela, y con otros grupos, niveles, estamos viendo géneros, comedia, tragedia, pieza, melodrama, farsa, hasta ópera, zarzuela, ahora que estamos viendo el verso, estamos trabajando en unas serenatas que es divertidísimo. Y en verdad es maravilloso saber que tengo unos grupos bien divertidos. Y me encanta llegar a dar clases y pues todo lo que nos pidan lo vamos a lograr. ¿Y qué le parece si ahorita de una vez al aire hacemos el compromiso de que vengan a presentar en diciembre la Pastorela?
Bueno, está muy bien, está perfecto. Muy bien, pues ya es un compromiso, entonces ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Oigan, chavos, pues ya prácticamente es la recta final de este programa, pero como es costumbre aquí en DGTV, les vamos a dar un espacio para que ustedes le envíen saludos a quien gusten. ¿Qué les parece si comenzamos aquí y terminamos junto con el alumno que está junto con el profesor? ¿Les parece? Entonces, adelante. Bueno, yo me llamo Natalia y quiero mandarle saludos a todas mis familias que me dejaron estar aquí. Yo soy Mayer y quiero mandar un saludo a mi familia y a mis amigos. Yo soy Nadia B y le quiero mandar un saludo a toda mi familia que me dejó estar aquí. Yo soy Danae y quiero mandar un saludo a mis padres, a mi mamá y bueno, en sí a toda mi familia porque por ello estoy aquí. Y también al maestro Benjamín, es a quien le agradezco bastante. Bueno, yo soy Hatsira y le quiero mandar un saludo a toda mi familia y especialmente a mi mamá. Bueno, pues yo soy Sara y le quiero mandar un saludo a mi familia y a mis amigos. Yo soy Dania y le quiero mandar un saludo a mis amigos y a mi familia. Yo soy Jocelyn y yo le quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos. Yo soy Melo y le quiero mandar saludos a todos del salón de segundo F y a mi familia y por supuesto a todo el plantel de la técnica 16. Mi nombre es Christopher y le mando saludos a mi familia y a todos mis amigos. Mi nombre es Uriel y yo le mando saludos a mi mamá y a mi hermana. Yo soy Sebastián Medina y le mando saludos a toda mi familia y sobre todo a la técnica 16, también al profesor Benjamín y a todos los que nos están viendo, gente de que... Yo soy Leonardo y le quiero mandar saludos a mi familia y a mis amigos. Yo soy Aldo y yo le quiero mandar muchos saludos a mi familia, que gracias a ellos que me dieron ánimos, a estar aquí y al maestro Benjamín que me dejó estar en la aula. Yo soy Daniel y le agradezco a mis padres por tener que estar aquí y también le agradezco al maestro Benjamín que nos tuvo mucha tolerancia. Profesor. Y yo soy Benjamín y agradezco muchísimo que nos estén viendo y les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos. Y por supuesto, nosotros queremos... agradecerle al maestro a nombre de nuestro director general su empeño, su entusiasmo y por supuesto la pasión con la cual les enseña a los alumnos durante tantos años. Será un placer compartir el teatro siempre. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias chicos, muchas gracias. Este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, no nada más para que vengan a presentarnos una obra de teatro, sino también que nos platiquen qué tal les está yendo con sus otras asignaturas. Entonces por acá nos seguimos viendo, son de primero, vamos a aprovechar, todavía quedan 2 años más y por acá los estaremos teniendo para poder conocer su trayectoria dentro de secundarias técnicas. Nos vamos, yo soy Ricardo Martínez y esto es Nuestros Alumnos. No quiero irme también sin antes dar un agradecimiento por supuesto a las autoridades, a la directora de la técnica número 16 por las facilidades que les brindó para que puedan estar esta mañana aquí en este espacio. Y por supuesto a el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Nos vamos, que tengan un excelente día y recuerda, entra a Facebook y regálanos un like. Hoy estuvieron con nosotros los alumnos y el profesor de la técnica número 16. ¡Excelente día! Gracias.